también está dentro de la onda de OpenAI o acceso abierto y demás, ¿no? Los servidores de software Claro, son en el mundo de la GitHub. informática eso se tras todo este movimiento, este sentimiento de compartir, pues se traduce en cosas muy concretas, ¿no? Pues si yo estoy desarrollando un sistema software, pongo a disposición de todo el mundo, pues las tripas del sistema, el código, pues con la idea de que otros puedan contribuir. A lo mejor es una idea un poquito interesada, ¿eh? Yo pongo aquí y el que quiera contribuir hará que mi sistema o nuestro sistema sea cada vez más grande. Pero eso es un beneficio para todos. Ese es el caso, por ejemplo, de Linux, en el que el sistema operativo que usa muchísima gente, pues fue creciendo gracias a la contribución, a que la gente iba contribuyendo y haciendo público sus contribuciones para que los demás construyeran sobre ese escenario, ¿no? Entonces, bueno, eso con herramientas que hoy en día hay, como el GitHub, por ejemplo, donde tú haces eso, colocas tu código y el que quiera puede ir contribuyendo, pues se va a progresar y consigues hacer una cosa grande, ¿eh? Nosotros ahora estamos junto con mi compañero Rome Segué, estamos desarrollando unas herramientas para facilitar la incorporación de mecánicas de gamificación en el aula. Herramientas software y lo estamos haciendo a base de contribuciones de los alumnos que hacen su proyecto de fin de carrera, añadiendo un elemento más poco a poco. Claro, eso tiene que estar en abierto. A lo mejor algún día incluso alguien se interesa que no son alumnos haciendo el TFG y dice, ¿puedo yo contribuir? Hombre, encantado, por supuesto, eso todavía estamos lejos de eso, pero mira, va creciendo la cuestión, ¿no? Y tenemos muchos alumnos que van haciendo su proyecto allá y se sienten particularmente motivados por que su proyecto es algo, forma parte de algo que va, trasciende más allá de su pequeña contribución, ¿no?